Tengo algo que contarte. Un nuevo hecho militar en el Golfo de Adén deja otra vez en ridículo a la poderosa armada estadounidense. Los combatientes en sandalias yemeníes, impunemente y en las narices yanquis, logran sus objetivos con extrema eficiencia ante la impotencia de Washington. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Humillados, los hutíes de Yemen logran impactar otro buque carguero. El True Confidence fue la víctima esta vez de los misiles yemeníes. Ante la impotencia de la armada estadounidense para detener estos ataques y restablecer el tránsito marítimo por el Mar Rojo. Son combatientes calzados con sandalias quienes le propinaron un doloroso golpe a la primera potencia militar del planeta. La gigantesca y muy tecnológicamente avanzada máquina de guerra estadounidense ha quedado reducida ante los humildes pero fieros combatientes hutíes de Yemen. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La determinación de los hutíes yemeníes es inquebrantable y una vez más lo demuestran con los hechos. Mientras que Washington y su poderoso ejército quedan otra vez en ridículo, quedando en evidencia que solo son un gigante con pies de barro. Te contamos todo lo ocurrido. Impotentes. Así han quedado las fuerzas navales estadounidenses y la de sus aliados occidentales apostados en el Mar Rojo, desplegadas en aquella región del Medio Oriente con la finalidad de proteger el tránsito marítimo de los ataques que desde noviembre realizan las fuerzas hutíes de Yemen para bloquear a los buques con destino a los puertos israelíes. Y es que la campaña militar lanzada por Yemen, a raíz de la ofensiva del ejército israelí en Gaza, cuyo objetivo es bloquear el paso de buques mercantes de propiedad israelí o con destino a sus puertos en el mar Mediterráneo, han sido un éxito absoluto, llevando a los aliados occidentales de Tel Aviv a lanzar una operación militar para desbloquear el paso por el Mar Rojo. Dicha operación militar, liderada por Washington y el Reino Unido, inició en enero del presente año con una serie de bombardeos sobre supuestos blancos militares que incapacitarían a las fuerzas hutíes para continuar con sus ataques contra los navíos mercantes que circulan por esa vía marítima. Sin embargo, a pesar de los bombardeos estadounidenses, los misiles hutíes continúan haciendo blanco en los buques cargueros que aún se atreven a transitar las aguas del Mar Rojo y del Golfo de Adén, dejando en ridículo el poderío militar yanqui y el de sus vasallos europeos. Su última víctima fue el navío mercante de propiedad de Liberia y bandera de Barbados, True Confidence, el cual fue impactado en la tarde del pasado 6 de marzo por un misil balístico antibuque yemení, el cual provocó severos daños al buque, así como el fallecimiento de 3 marineros y otros 4 heridos. Este último episodio solo evidencia la incapacidad militar de los estadounidenses y sus aliados de la OTAN para mantener lo que ellos mismos declararon al iniciar la operación militar contra Yemen como la defensa de la libertad de navegación y el flujo libre del comercio en el Mar Rojo, visto que los hutíes, de facto, continúan bloqueando la libertad de navegación. Luego del ataque al buque True Confidence, según información aportada por el canal de televisión Al Masirah, cazas estadounidenses y británicos realizaron 2 ataques contra el aeropuerto internacional de la ciudad de Al-Hudaydah, en el oeste de Yemen. Pero tal parece que, según informaciones de la Agencia de Información Oficial Yemení, SABA, los ataques solo golpearon barrios residenciales en las cercanías del aeropuerto, provocando víctimas civiles, lo cual indicaría que solo fue un ataque de represalia. La experiencia obtenida por los hutíes yemeníes en su larga confrontación con Arabia Saudita y sus modernas fuerzas armadas les proporcionaron las suficientes competencias para enfrentar sin miedo y con un gran éxito a Washington y sus fuerzas armadas, utilizando la movilidad y el sigilo como armas letales contra el poderío militar occidental. ¿Y por qué decimos todo esto? Ya lo vas a conocer. La situación operacional militar en la región refleja la incapacidad de la Armada estadounidense y de sus aliados europeos para neutralizar las capacidades de ataque contra los navíos mercantes que circulan por el Mar Rojo, a pesar de supuestamente contar con una superioridad tecnológica y militar.
Como recordaremos, la Armada estadounidense despliega en la zona un grupo de batalla naval liderada por el portaaviones nuclear USS White Eisenhower, así como de otras unidades navales de diferentes países miembros de la OTAN. De igual forma, los estadounidenses despliegan en la región un número elevado de cazas distribuidos en varias bases instaladas por toda la región del Medio Oriente, con los cuales lanzan en conjunto con las aeronaves embarcadas en el portaaviones Eisenhower los ataques sobre blancos en Yemen. Sin embargo, se hace evidente que ni los sistemas antiaéreos embarcados en sus buques ni los bombardeos sobre territorio yemení han podido evitar que los hutíes continúen con su campaña de bloqueo marítimo a Israel y mucho menos los han hecho desistir a sus líderes de continuar con tal operación. Y es que las capacidades militares de los hutíes de Yemen no son poca cosa, ya que disponen de un amplio arsenal de armas modernas como el misil balístico antibuque ASEF ASBM de 400 kilómetros de alcance, que llevan una ojiva de 500 kilogramos y utilizan un buscador eléctrico óptico para localizar a sus objetivos. Así como también disponen de Al-Mandeb 2, un misil de crucero antibuque similar al que disparó la resistencia yiita libanesa en 2006 contra el barco israelí Hanit, y también cuenta con un número indeterminado de drones de ataque. Pero lo más importante es la experiencia combativa que acumularon durante los largos años de enfrentamiento bélico con la coalición de países árabes del Golfo Pérsico, liderados por la poderosa y moderna Fuerza Armada del Reino Saudí, lo cual les brinda ventajas a la hora de enfrentamiento con las fuerzas occidentales. Siendo la movilidad y enmascaramiento de sus fuerzas en el terreno su mayor fortaleza, haciendo una tarea titánica para las fuerzas estadounidenses y de sus aliados de la OTAN, ubicar con certeza y precisión los lugares donde los hutíes despliegan las armas con las que golpean a los navíos que transitan el Mar Rojo y sus alrededores. Siendo otra gran fortaleza de los yemeníes su alianza con la República Islámica de Irán, ya que esta no solo les presta apoyo con armamento, misiles y drones de ataque, sino que también les brinda información de inteligencia a través de un barco de vigilancia iraní, el MV Behzad, que opera en el Bajo Mar Rojo, cerca del estrecho de Bab al-Mandeb. Todo ello configurando un escenario bélico muy favorable para que los hutíes yemeníes logren sus objetivos militares y políticos de bloquear marítimamente a Israel y perjudicar exitosamente su economía hasta tanto no cese la agresión israelí en contra de la población civil de la Franja de Gaza. Siendo lo opuesto para las fuerzas estadounidenses, que en dicho escenario de guerra de baja intensidad y utilización intensiva de armas de precisión por parte de los yemeníes, toda la superioridad armamentística queda anulada ante tales tácticas. Siendo los resultados totalmente evidentes al constatarse que casi todas las empresas navieras evitan, a como dé lugar, utilizar dicha vía marítima, prefiriendo circunnavegar el continente africano para llegar a los puertos del mar Mediterráneo con los altísimos costos que ello representa, incrementando a su vez los precios de las mercancías. En conclusión, una vez más, las fuerzas militares de la primera potencia militar del planeta queda en ridículo y nuevamente por unos combatientes en sandalias, como años atrás ocurrió en Afganistán, dejando en claro para todo el mundo que el gigante yanqui tiene los pies de barro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.